Sin duda, esta noticia fue un golpe de knockout en la última Nintendo Direct, pero más allá de teorías y especulaciones, realmente no estamos viendo la importancia que este anuncio tiene, no solo dentro del juego, sino también en todo lo asociado al mismo. Obviamente, aún no disponemos de información suficiente para armarnos un escenario de lo que tratará este juego, y mucha de la información está fomentada en base a teorías, las cuales, hasta no saber nueva información, hasta ahí van a quedar. Pero hay muchas implicaciones que demuestran que este este anuncio es un suceso sumamente importante no solo para Breath of the Wild, sino para todo The Legend of Zelda, así que antes de entrar de lleno en los elementos internos, veamos cómo podemos tomar esta noticia, primero, desde un punto de vista externo. No cabe duda que Breath of the Wild logró lo que Zeldas como Ocarina of Time e incluso el primer Zelda lograron en su momento, el convertirse en títulos que marquen un antes y un después en la industria, que se logren diferenciar de los demás títulos de la saga y que muchos lo valoren como un elemento que destaca dentro de la misma franquicia. Tampoco es de extrañar que con el éxito que tuvo Breath of the Wild se intente ampliar dicho éxito con una secuela. Y por más que tomó por sorpresa a muchos, esta no es la primera vez que algo así ocurre. No es el primer Zelda que tiene una secuela directa que busca aprovechar el éxito que logró el título anterior. Que se logre o no es otra cosa. Pero desde este punto de vista, una secuela de un Zelda exitoso no es algo para nada nuevo. Tampoco es de extrañar que Nintendo busque que este link sea el representante de la franquicia durante un largo tiempo, al menos hasta el próximo título ambicioso de Zelda. ¿A qué me refiero con esto? Pues si nos fijamos a lo largo de la historia, la saga de Zelda ha tenido a un link como representante de determinado periodo de tiempo, siendo utilizado como la cara visible de los productos. Al inicio teníamos al link clásico, que por más que en varios juegos no se trate del mismo link, su apariencia no difería mucho. Tras Ocarina of Time, este link se volvió el representante de la saga y se mantuvo así más allá de que otros títulos se asomaron, pues era una representación más acorde a la época. Incluso, pese al mal recibimiento que tuvo Toon Link en un inicio, fue la cara visible de Zelda siendo mayormente el representante durante los inicios de los 2000, al menos hasta la llegada de Twilight Princess, cuyo Link, al ser una versión más refinada y adulta del Link de Ocarina of Time, se volvió el nuevo representante de la franquicia, puesto que ni siquiera Skyward Sword pudo tomar y se mantuvo justamente hasta Breath of the Wild. Es por esta razón que por ejemplo el Link representado en Smash Bros pasó del de Ocarina of Time al de Twilight Princess teniendo a Toon Link como un personaje aparte y recién ahora en Ultimate tenemos tres Links representantes de juegos con gran peso. Ocarina of Time con Yan Link, Toon Link con Wind Waker y el Link actual justamente por Breath of the Wild. Esta secuela no hace sino extender el periodo en donde el actual Link de Túnica Azul sea el representante oficial de la franquicia ya que justamente logró sustituir al link de twilight princess que por más que sea uno de los diseños más apreciados se necesitaba renovar para apelar a un mayor público, elemento que en mi opinión le salió muy bien. Breath of the Wild logró ser un juego que marcó historia para la franquicia, logró salir de la zona de confort en la que muchos criticaban que The Legend of Zelda se había estancado, y se ganó por mérito propio el aprecio de los fans y la crítica por igual, llegando a ser el juego del año, título que solo Karina of Time había recibido en su momento. Y esta secuela justamente promete no solo expandir la historia, sino que encara a la misma en un sentido completamente opuesto a su antecesor, elemento, el cual elogio bastante. ¿A qué me refiero? Si jugaron Breath of the Wild, seguramente entiendan el punto de vista que mencionaré, y los que no, les advierto que a partir de ahora hablaré con spoilers a diestra y siniestra, y puesto a que Breath of the Wild juega mucho con el factor del misterio, no quiero arruinarles la experiencia. Por lo tanto, están advertidos. Como recién dije, la trama de Breath of the Wild, si bien peca un poco de simple y el factor opcional no le juega mucho a favor, el hecho de nunca haber revelado la apariencia de Ganon hace que se arme todo un aura de misterio a su alrededor. Sabemos bastante del pasado de Link y Zelda, el juego gira en torno a ellos dos, pero casi nada sobre el villano, solo se lo tiene presente como un mal, una amenaza latente que hay que detener, y listo. Incluso al llegar a este, es referido como Ganon, incluso tras mencionar que una vez fue humano, haciendo alusión al Ganondorf de Ocarina of Time, pero al toparnos con este ya es un monstruo corrompido y putrefacto, el cual carece de todo rasgo de humanidad, y en todo momento nos referimos a él como la calamidad Ganon. Esto hace que se siembren en dudas sobre el villano. Es más, fuera de lo bien ejecutado que fue el aura de misterio sobre el villano, varios criticaron este elemento en el sentido de que no se lo presenta sino hasta el final, haciéndolo un poco decepcionante y poco personal la pelea. Y si bien yo la disfruté, entiendo su punto. Ocarina of Time, por ejemplo, se nos muestra al villano casi de inmediato y se lo presenta como una amenaza latente, e incluso llegamos al punto de detestarlo porque vemos en primera mano todo el mal que causó. Haciendo que la pelea final se torne no solo personal, sino que nos sumergimos en la batalla porque queremos derrotarlo. Y aquí es donde la secuela de Breath of the Wild pega un giro de 180 grados. Dentro de lo poco que se nos muestra se deja claro que ahora la trama se centrará en develar el pasado de lo que alguna vez fue la forma humana de Ganon. Es decir, ahora el juego se centrará en torno a Ganondorf, muy por el contrario del primer juego, donde no veíamos al villano hasta el final. Aquí es lo primero que vemos. Y esto ya hace que el interés en esta secuela crezca aún más, ya que desde el Vamos nos están mostrando que no buscan jugar sobre seguro, sino que intentan abordar el juego en la ruta opuesta, haciendo que se diferencie de inmediato con la primera entrega. En cuanto a la trama, más allá de especulaciones, no hay nada seguro, pero eso no detuvo a la gente de que empiece a teorizar. Elementos como que el hecho de que Zelda pueda ser jugable o que esta nos acompañe a asesor en la aventura, teorías de que quizá este Ganondorf haya sido bueno pero estuviese controlado por el mal o incluso teorías de que Link y Zelda morirán al estos no pertenecer a esta época o incluso por otro lado también que exista la posibilidad de revivir a los demás campeones literalmente en este punto se puede teorizar sobre todo un detalle curioso que Splash me dijo y yo no había notado en su momento es que a diferencia de otros Zeldas este Link al final del juego nunca devolvió la espada maestra si hacemos memoria en todos los juegos donde esta espada tuvo un rol importante para la historia, la misma era de vuelta a su pedestal una vez finalizada la aventura. Esto se podría llegar a interpretar como un indicio de que la historia aún no había terminado, e incluso por la atmósfera oscura y tenebrosa que se le dio al tráiler, muchos especulan que esta secuela tendrá un tono más oscuro, como pasó con Majora's Mask, fomentando las teorías, como dije antes, de que Link y Zelda morirán al final del juego. Otro detalle curioso es cómo la fanbase enloqueció tras mostrar a Zelda con pelo corto, un cambio que quizá fue un simple detalle estético o para ahorrar recursos, para no tener que animar cabello, y más si Zelda va a tener un rol más participativo en el juego, pero fuera de joda, horas después del anuncio, literalmente llovieron fanarts de la Zelda de pelo corto. Esto habla bien no solo del talento de los artistas, sino del cariño y la expectativa que le tienen a este juego. Mientras que por otro lado, en el apartado técnico se puede apreciar que este tendrá la misma calidad Visual, pero que quizá al este ser un juego exclusivo de Nintendo Switch tenga una mayor potencia. Los controles seguramente se manejen muy parecido. Y en cuanto al territorio a recorrer, puede que juguemos de nuevo en el irule del juego anterior con algunos cambios, incluso que haya pasado cierto tiempo. Puede que vayamos a alguna dimensión alterna donde se encuentre el cuerpo de Ganondorf sellado, tratándose de celdas. Esta no es una teoría descabellada. O que incluso la trama se produzca en el pasado, quién sabe. Un detalle que sería muy muy genial sería la chance de poder transferir los datos del juego anterior como tu progreso, habilidades y armamento, agregando un mayor sentido de continuidad a la historia. De algo podemos estar seguros, el contenido del juego, tanto jugable como argumental, tiene que ser bastante extenso como para que en lugar de ser un DLC o una expansión, se lo plantee de lleno como una secuela, lo cual indica que nos toparemos con un título igual o más grande que su antecesor, y en este caso mucho más centrado en la historia, lo cual para mí... Es perfecto. Esto es todo. La idea de una secuela de un título tan fuerte como Brezos de Wild sin duda es una jugada segura y a la vez arriesgada, del cual habrá mucha expectativa. Así que sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman y les digo: mientras haya historias que contar, las leyendas nunca morirán.